I soap in my bloody by the sun. Now orange and white and red, green and yellow, rainbow colors. Tonight I see that you still beside go through. I kiss the light, the strong glow of Houston. Everything bright, your song burning shoes. The look in your eyes, break a bones into hell. Scream and shout into chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de World Exploration. Hoy nos encontramos frente al arco del distrito de San Juan de Bigote, uno de los distritos de la provincia de Morropón, del departamento de Piura. Hoy haremos un recorrido de cómo es la plaza principal y las calles del distrito más recurrente de San Juan de Bigote. Sigan. Haciendo el recorrido acá en la iglesia del distrito de San Juan de Bigote. Ahorita nos encontramos en la parte de afuera de la iglesia y podemos ver en la parte de afuera que está todo desolado. Naturalmente, en la fecha del 10 al 15 de enero se celebra la fiesta del Virgen del Carmen. Este lugar se llena por muchos turistas que ocupan todo este lugar con antorchas. Se llena con juegos mecánicos, se juega por muchos, el rancho, por muchos comerciantes, de tal forma que lo hacen a este sitio muy habitual. Después de hacer un recorrido y conocer un poquito más de este distrito, sobre las fiestas costumbristas que naturalmente celebran los pobladores, vamos a seguir haciendo el siguiente recorrido de la plaza principal de San Juan de Bigote. Síganme. Bien, como les mencionaba, en la iglesia del distrito de San Juan de Bigote, ahora nos encontramos en la plaza principal de este distrito de San Juan de Bigote. San Juan de Bigote tiene un aproximadamente de antigüedad 33 años. Fue creada en 1986, el 29 de diciembre. Como ustedes pueden ver, San Juan de Bigote es un lugar tranquilo, un lugar muy acogedor. Tiene sus escenarios, tiene donde puedan celebrar sus fiestas, como por decir el 28 de julio. Para saber un poquito más referente a este distrito tan singular, vamos a entrevistar a un poblador que reside en este distrito. Para ello, síganme. Bienvenidos a la página oficial de World Exploration. Mi nombre es Francisco. Y hoy nos encontramos con el director del Colegio Nacional, José Carlos Mariátegui, el director Miguel Delgado Guerrero. Bienvenidos a la página oficial, señor director Miguel Delgado. Vamos a hacer una breve encuesta. Gracias a ustedes, mis estimados, por esta oportunidad para expresarme ante todos ustedes, exclusivamente ante la historia y la realidad de nuestro distrito San Juan de Bigote. Muy bien, gracias. Estoy a disposición de ustedes ante las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias por su disposición, señor director. Bien, lo que queremos saber un poquito más de la historia de este distrito tan singular. A ver, nuestro distrito San Juan de Bigote tiene una historia muy exquisita, muy importante. Nuestro distrito anteriormente era una hacienda, la hacienda de Bigote, pero su primer nombre
es Gualgual, la hacienda de Gualgual, otorgado a un cura que fue el primer hacendado de nuestro distrito, el cura Albornoz, un cura de descendencia española, a quienes le dieron esta hacienda para que pueda difundir el evangelio del cristianismo, que en ese entonces se estaba difundiendo, ya que nuestros incas, nuestros antepasados, tenían otra religión. Y el propósito de los españoles era difundir la religión del cristianismo, y por eso le dan a él esta hacienda del Alto Piura, llamado Gualgual. Posteriormente se llama Charanal, y luego San Juan de Bigote, en honor al último hacendado de esta hacienda, don Juan Cúgliva. Por eso se llama San Juan, ¿no?, por el nombre del último hacendado, que mucha gente acá lo ha conocido, don Juan Cúgliva. Esos son los nombres que ha tenido nuestro distrito San Juan de Bigote. Bien, señor director, ahora usted está trabajando como director en el colegio José Carlos Mariátegui. Ahora, lo que queremos saber un poquito más es, ahora en la actualidad como distrito. Bueno, nuestro distrito fue creado de eso de los años de 1986, debido a la inquietud de muchos de sus pobladores. Se formalizó un comité para gestionar la creación como distrito. Y así es, una de las principales o de las primeras gestoras de la creación de nuestro distrito se remonta a la señora Paquita Flores, quien, debido a los contactos que tenía en el Congreso, se dispuso a gestionarlo, pero que no logró tal propósito. Fue en el gobierno de Alan García. Demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. De Alan García, debido a las influencias que había, porque nuestro distrito estaba dirigido por el APRA, en ese entonces don Nicolás Rivas, quien hizo los contactos necesarios con el presidente regional, ¿no?, y a nivel nacional, para traer al presidente Alan García a nuestro distrito. Y él aquí, justamente un 12 de mayo, el Día de la Madre, justamente llega a nuestro distrito, y aquí decreta la creación de nuestro distrito. Y quien pronunció estas palabras en la Plaza de Armas de nuestro distrito, indicando que Bigote no era distrito, o no iba a ser distrito, sino que ya es distrito desde ese momento, ¿no? Es así que se gestó la creación de nuestro distrito, en la cual tiene una historia muy exquisita, porque siempre han habido esas confrontaciones de clases sociales. Siempre ha habido esa lucha de parte de los agricultores, de parte del pueblo, para mejorar sus condiciones de vida. En los tiempos de los hacendados siempre hubo esa pugna entre los hacendados y la comunidad campesina de Andanco, los comuneros, porque el primer hacendado, el señor Albornoz, se adueñó gran parte del terreno de la comunidad. La hacienda de Bigote llegaba solamente hasta Vado de Garzas, según indican los documentos respectivos. Sin embargo, él se expropió hasta allá, hasta la quebrada de Cincucates, que queda por Barrios y Pajonal. Ese terreno le correspondía a los comuneros, y por eso llevaron un juicio, una lucha constante entre la comunidad y el hacendado Albornoz. Pero debido al dinero que tenía, al poder económico, siempre en los juicios que realizaba, siempre salía triunfante el hacendado. Pero siempre los comuneros, siendo tesoneros y nunca cesaron en su lucha, al final lograron vencerlo, con las pruebas correspondientes que demostraron, en las cuales esas tierras eran de la comunidad y no era de la hacienda respectivamente. Luego siempre han sucedido así esas luchas también por el gobierno, por tener el timón de la comunidad campesina de Andanco, que esta comunidad fue una de las comunidades más ricas del Perú.
y muy conocida, la comunidad campesina de Andaco, por sus riquezas que tenía, por su ganado que tenía. Tenía más de 1000 cabezas de ganado fino, tenía máquinas, tierras muy productivas. Este valle prácticamente ha sido bendecido por Dios, porque así no lleva para acá. Lloviendo hacia la parte alta, el bigote ya puede sembrar con sus aguas benditas del río, de este río, ¿no?, que hace producir las tierras de nuestro distrito. Bien, director, vemos que ahora en la actualidad San Juan del Bigote es un distrito muy peculiar, muy rico en todo sentido. ¿Por qué? Hemos hecho una visita a la plaza y hemos encontrado lo que es el molino. ¿A quién pertenece ahora en la actualidad esa propiedad de los hacendados? Esta propiedad correspondía a la cooperativa, Ramón Jiménez. En las tierras del río Bigote, para acá, al lado derecho, correspondía a la comunidad campesina de Andango. Y del río hacia allá, al lado izquierdo, correspondía a la hacienda Bigote, hacienda Gualgual, que fue al comienzo, ¿no? Entonces, cuando desaparecen las haciendas, ¿no?, debido al decreto del gobierno Juan Velasco Alvarado, entonces todas esas tierras, toda esa riqueza que hubo, quedaron en manos de mucha gente que cogió tierras ahí y que no eran comuneros, no tenían tierras, ¿no? Toda esa gente constituyó la cooperativa Ramón Jiménez. Y como ese molino era de los hacendados, por lo tanto, esa gente que se organizó y que cogieron tierras, se quedaron con el molino San Juan, ¿no?, en honor a don Juan Kugliman. Por lo tanto, este molino correspondía a la cooperativa Ramón Jiménez, uno de los mejores molinos del norte peruano. Aquí, este molino, pues esto, producía muchísimo arroz. Todos los días esto se parecía que era un puerto donde salían constantemente camiones, trailers llenos de arroz. Esos tiempos ya no es igual, ya ha terminado. Pero sin embargo, ahorita en la actualidad, debido a la falta de administración, debido un poco también a la vanidad de los conductores de este molino, pues lo han llevado a la quiebra. Inclusive en el mismo Lima, también en la casa de la biblioteca, donde se guardaban los archivos de las historias de todas las haciendas, hemos recurrido también ahí y hemos recabado esa información muy importante. Es inevitable. Y lo tengo ese libro. El asunto está que muchas veces a la mezquindad de los alcaldes, que yo he recurrido para que poderlo editar en un libro, toda esta investigación, pero no lo han hecho porque qué cosa pensarán, que a lo mejor de este libro yo puedo sacar a lo mejor algún provecho de repente político para luego postular a una candidatura a la alcaldía, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay esa mezquindad política, ¿no? ¿A quién pudiera ser llamado usted? Y aquí apoyar también a nuestras autoridades, que eso va a servir muchísimo a nuestros estudiantes, porque de esa manera, repito, van a conocer la verdadera historia de nuestro distrito y van a enriquecer su identidad, la identidad de nuestro distrito. Por supuesto. Y conociéndolo a nuestro pueblo, van a hacer más el cariño, el afecto por tu pueblo, para preocuparte por tu pueblo. Caso contrario, no va a haber ese interés. ¿A quién, ¿no?, podría ser llamado usted, señor director? Yo, hacer un llamado a las autoridades, ¿no? Ahorita el Ministerio de Cultura, todo eso. Yo también voy a recurrir ya, también a la municipalidad, el alcalde actual, que es un exalumno de nuestra institución, y estoy seguro que nos va a apoyar, por supuesto, para, ¿no?, para editar este libro, que va a ser muy importante para nuestra juventud, para nuestro pueblo, ¿no? Y toda educación tiene que estar contextualizado con su realidad, con sus necesidades, con sus expectativas, ¿no? Y este material va a servir bastante para esto, ¿no? Señor director, agradecemos mucho su valioso tiempo por hacernos entender y explicar que cuán importante es la historia de San Juan del Bigote. En el próximo video veremos
y no es la primera vez, porque esto se va a publicar y se va a hacer viral su pedido para que se pueda mejorar como distrito, tanto en el sentido económico y en el sentido de historia, ¿cierto? Entonces, gracias por su tiempo, señor director. No se preocupe, gracias, estamos a disposición de ustedes. Yo estoy seguro que esto va a servir bastante a nuestros estudiantes, a nuestro pueblo, y estamos para eso, para apoyarlos. Estamos para proyectarnos y juntos buscar el mismo horizonte, cuál es el desarrollo de nuestra población. En esto tenemos que centrarnos todos. Gracias. Gracias. Bienvenidos a la página oficial de War Exploration. Buenas tardes, mi nombre es Francisco y hoy nos encontramos en la comisaría del distrito de San Juan de Bigote. Esta tarde entrevistaremos al alférez Carbonel Mamani César, quien nos podrá explicar un poquito más de este distrito, cómo es la seguridad. Pasen por favor. Bien, hoy nos encontramos con el alférez Carbonel Mamani. Buenas tardes, alférez, bienvenidos al canal War Exploration. Buenas tardes. Les habla el alférez Policía Nacional del Perú, Carbonel Mamani César, desempeñándome como comisario de la jurisdicción del distrito de San Juan de Bigote. Bien, alférez, ahora haremos unas cuantas preguntas muy cómodas para saber un poquito más acerca de este distrito. Bien, queremos saber cuánto tiempo está sirviendo acá como alférez o comisario de este distrito. Al momento me estoy desempeñando, esta es la segunda semana que me estoy desempeñando a base de los cambios generales de 2021. Como lo vuelvo a repetir, es la segunda semana desempeñando como comisario. Bien, alférez, y cuéntanos, ¿cómo ha afectado la pandemia a la Policía Nacional por el COVID-19 y qué medidas ha tomado? Esta pandemia ya tiene más de un año, ¿no? Desde el 15 de marzo de 2020, que inició el estado de emergencia en todo el país, ¿no? Ha afectado indudablemente la economía del distrito y ha abarcado que la institución policial, ¿no?, ponga mano dura con los infractores, ¿no?, a los decretos que nos ha reglamentado el Estado, pues, ¿no?, de evitar, pues, el contacto, las personas, de realizar reuniones que ya no se pueden hacer como antes se solían hacer, ¿no? De ingerir bebidas alcohólicas, infinidad de normas que nos ha decretado pues, el Estado, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, ha afectado mayormente esto en la economía del Estado peruano. Hay muchas personas que han quedado desamparados, sin trabajo, no saben cómo mantener a la familia y se buscan el motivo para poder trabajar y sustentar a la familia. Bien, alférez, y dinos, ¿cómo podría describir a este distrito tan singular que es San Juan de Bigote en cuanto a la seguridad? Bueno, es un distrito que se ha venido brindando conjuntamente con la Municipalidad de San Juan de Bigote y la institución policial, ha venido trabajando de la mano de una manera espectacular, porque no se ha escuchado buenas opiniones de parte de la ciudadanía, de parte del personal de la ronda, con el cual también se trabaja constantemente, y bueno, no hay mucha incidencia delictiva en este distrito, no hay mucha incidencia delictiva. Pero de todas maneras tenemos que trabajar conjuntamente con la municipalidad y personal de la ronda. Dime, alférez, y referente a lo que es ustedes como Policía Nacional, ¿cómo usted recomendaría a la población cuando sufre un robo o un asalto ante los malhechores? Claro. Lo primero que tiene que hacer la ciudadanía, ¿no?, es comunicar de inmediato ante un hecho delictuoso, ¿no?, ver y comunicar de inmediato para poder nosotros asistir a la emergencia, ¿no?
nuestros primeros aliados es la misma comunidad, ¿no? Si no comunican, si no nos avisan, si no dan aviso de repente a una autoridad, no se va a poder hacer nada, indudablemente, ¿no? Por eso siempre se le recomienda a la persona ante un hecho, ante un robo, ¿no? Comunicar de inmediato, ¿no? A la Policía Nacional. Bien, Alférez. Ahora, como autoridad, como Policía Nacional, nuevamente recalcando este punto, ¿qué podría solicitar ante a las autoridades para que puedan progresar, para que puedan mejorar un poquito como distrito? Debido a que, por decir, los turistas, el reportaje se ha hecho para que sigan visitando más consecutivo este distrito y se haga muy conocido. ¿Qué podría solicitar ustedes a la autoridad? Más trabajo en conjunto, que la comunidad tenga el conocimiento, ¿no?, de que lamentablemente por esta situación no podemos asistir a lugares, ¿no?, más continuos, y si lo hacemos, pues respetando la medida de bioseguridad, ¿no?, tomando la distancia, ¿no?, que corresponde, utilizando pues la mascarilla, ¿no?, lavándose las manos y todas esas normas que están decretadas, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, San Juan de Bigote es un lugar turístico, tiene varios lugares para visitar. Y bueno, a las familias que de repente vengan a visitarlo, pues, como lo vuelvo a repetir, tomar las medidas de bioseguridad, pues, y además evitar llegar a esos lugares e ingerir bebidas alcohólicas. Bien, Alférez, Raúl, agradecemos mucho su valioso tiempo por darnos a conocer un poquito más de este emblemático distrito. Buenas tardes. Muchas gracias. Bursting through the seam, open your eyes and see.